I'll figure out for stats, are you serious? Are you doing your own vlogs? Yeah, this is my own vlog, and then you do your vlog. Stop stealing my pen. Hey, man. What? What do you want from me, bro? Fuck yeah. You. Waddle, waddle. Smiling. What? We both die? Bro, yeah, the eyes are open, so don't kill the enemy, you both die. Yeah. Where the fuck is he? Where is he? Where the fuck is Chichu? Wait, spawn, T spawn. Yes, oh my god. É bom? Você joga torto igual eu, mano. É porque eu tô com o fio, tá carregando. Tá? Mas você joga como? Eu jogo assim, ó. É, eu jogo meio que. Na real, não. Eu boto mal esquerdo. Eu jogo mal assim. Eu fico assim, só que tipo, meu corpo fica pra lá. E meu braço fica tipo, meio assim, ó. Eu fico assim, ó. Não, você fica torto. Sim. É, tortinho. Peraí. Eu jogo mais pra direita. Great. So this is where you're gonna land after walkout. Everybody walk. A side walks first, B side walks second, but you walk as a team. Okay. Hello, baby. One speed. Can you open camp? Estamos en el lobby Lottery Fire, donde se va a jugar mañana la final de Winner Bracket entre Leviatán y DG. Ahora vamos a ir al aeropuerto a buscar a Lula, ganadora del sorteo que hicimos de traer unas fans desde Argentina, en este caso, a Corea directo. Síganme. Estamos acá con Lula, la ganadora del sorteo. ¿Qué onda? ¿Cómo fue el viaje? Muy tranquilo. Fueron muchísimas horas, eso nomás. Pero en el último me dormí todo el viaje, así que estoy de 10. Che, pedazo de viaje que le daste para hacer el primer viaje. Primero viaje y al otro lado del mundo. Bien. Yo estaba el sábado comiendo asado, tomando farra con mis hermanos y a la noche llega el mensaje de Fer, che, te vas a Corea. Bueno. Listo. Está bien. ¿Y la familia cómo se lo tomó? No, todos querían que venga. Era tipo, ¿vas a ir o vas a ir? Obviamente. ¿Alguna vez tuviste dudas en algún momento de venir o no? No. Listo. Dato de color, nada que ver. Cuando estábamos en el aeropuerto, Guido me dio este candado porque yo no tenía la valija y no le pregunté la contraseña. Y recién llegamos al hotel y me dijo que era 222. Yo lo tengo tatuado en el cuello, es un número re especial para mí. Antes de venir lo vi en una patente y acá está. Okay, she doesn't speak English, so hello, I'm going to translate. Of course, two English speakers. Oh, so get business pass and everything? Yes, exactly. That is crazy. Yes. That's incredible. Have you ever gone international before? ¿Te alguna vez algún viaje internacional antes? First time. Damn. First time she flight in an airplane. Really? Never first time in an airplane. And you went to Korea? Yeah. In business class. How long was the flight total?
¿Cuántas horas duró el vuelo en total? 30. 30. Damn. No sé, Barbie, pero... Jeez. Un de tu madre, weón. Puto con la rea. Go get him, go get him. Just head to toe. I'm good now. Let's go. Bueno, esto fue la FanFest, ya estamos saliendo. Estuvo muy buena, la disfruté mucho y ahora vamos a grabar más cuando esté adentro del partido. Alcanza tan solo un jugador, reacciona rápido Minibu para dar la cobertura que está bajo el efecto del stun también. Se abre aspa, se ve la primera, Minibu responde, Lofton un 2 para 3. Es muy complicado, Massino tiene que plantar la spike, Tex termina cayendo, es un 3 en contra de 1. Bajo el efecto de la paranoia, intenta localizar y ver primero, pero se resultado, estuvo cerca, sobre todo ayer, creo que era ayer, de Egypt, pero nada, la verdad que ser tercer mundo es un orgullo. Lo que más feliz me hace es que, nada, que estos chicos nos hicieron ilusionar, como que puedo ser campeón del mundo de una región que es todo mucho más difícil, pero
América, nos ilusionaron. Y orgulloso de ser top 3 del mundo y campeones de América, que es historia, pero ahora tristezas, pero que sanan rápido porque tenemos el corazón caliente que lo dimos todos y que nada, me siento totalmente orgulloso de los chicos. Ya, no vas a hablar más, boludo.